Estamos listos y listas para comenzar nuestro servicio de adoración de cada domingo. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí y a los que poco a poco se van conectando en línea. También le damos la bienvenida y damos gracias a Dios, porque cada oportunidad que tenemos de reunirnos, de estar juntos como iglesia, es una gran oportunidad que tenemos para abrir nuestros corazones y para intencionalmente adorar a nuestro Señor con todo lo que tenemos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y queremos comenzar este servicio leyendo el Salmo 93, que dice así: El Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Ese es el Señor a quien adoramos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a comenzar este servicio entregando nuestras vidas a Él en oración? Padre bueno, gracias te damos porque tú eres un Dios fiel, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios santo. Y es a ti a quien queremos traer nuestra alabanza, es a ti a quien queremos traer nuestros corazones como ofrendas en esta hora. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir tu voz, para recibir esa palabra que tienes para nosotros en este día. Queremos ser obedientes a ti y queremos, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, entregar toda nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Remueve, Señor, cualquier obstáculo que pueda interponerse entre tú y nosotros, porque queremos tener la libertad que nos has dado para alabarte, para gozarnos en tu presencia, para exaltarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alabanza, con toda nuestra adoración. Gracias te damos porque tú eres el Rey de Reyes y permaneces fiel para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adoremos al Señor en esta hora. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser. Queremos ver tu reino aquí hoy. Muévate, Rey de majestad. Manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy, ven con tu fuego, arriba nuestro corazón, abre los cielos, aquí ahora es el tiempo para hoy, hoy ve tu poder, Rey de majestad, a su voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy, ven con tu fuego. Arriba nuestro corazón, abra los cielos. Las montañas temblarán,
y los muertos vivirán. El captivo libre está aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán y los muertos vivirán. Y el captivo libre está aquí, aquí, aquí. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, arriba nuestro corazón. Abra los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, arriba nuestro corazón. Abra los cielos. ¿Quién como tú en la tierra, Señor? Hermoso, inalable es tu valor. Y nada en este mundo puede saciar. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de alma, corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de futuro eres el guardador. Presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tengo vida, esperaré. Cuando a cara y cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia
ese cielo para mí. La gloria, gloria a Dios. Cuando estamos en la presencia del Señor es como si estuviéramos en el cielo. Ese es el cielo aquí en la tierra. Mira lo que dice el Salmo 51 del 7 al 13. Porque al estar en la presencia del Señor no podemos hacer más que venir con el deseo de tener corazones limpios. Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaure en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Amén. Esa es la consecuencia de recibir esa salvación. No podemos hacer más que compartir de ese amor, de esa salvación con las personas que nos rodean. Así que ahora tenemos la oportunidad de adorar a nuestro Señor por medio de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Así que en sus boletines tienen sus sobres de ofrendas y también tienen sus tarjetas de conexión, que pueden tomar estos minutos para llenarlos, para poner sus peticiones, las cuales oramos por ellas cada semana el equipo pastoral. Así que no se olvide de llenar su tarjeta de conexión y cuando esté listo puede depositarlas en las cajas de ofrendas en la parte de atrás. Vamos entonces a hacer una oración por las ofrendas. Padre bueno, gracias te damos porque tú eres el Dios que suple todas nuestras necesidades. Eres el Dios que nos provee cada día. No tenemos por qué preocuparnos por el pan o qué beber o qué vestirnos, porque tú suples todas nuestras necesidades. Y gracias te damos, Señor, porque podemos obedecerte y adorarte de esta manera, Señor. Te pedimos que continúes, Señor, bendiciendo esta iglesia para que así podamos continuar sirviendo a nuestra comunidad y que seas tú protegiendo y supliendo a cada familia aquí presente. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Ahora queremos pedirle a los niños hasta los 10 años que vayan a su clase de escuela dominical. Seguimos adorando al Señor. Estas canciones son de oración. El consuelo para el corazón que llora. El aliento cuando ya no quede más. La esperanza de futuro que se acerca. La confianza de todo pasará. Tú la paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa que todo pasará. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me atero tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí sostenderá. Mi ancla firme está. No temeré. Sé que tú conmigo estás.
me atero a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí sostendrá. Llego al lugar en donde puedo descansar. Me siento respirar rodeado de tu amor y paz. Al oír tu voz, encuentro mi tranquilidad. Sé que estás aquí, me infundes fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Oh, tu amor me sostendrá. Oh, tu amor me sostendrá. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas las aves, cuanto más a mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Oh, tu amor me sostendrá. Te adoramos, Jesús. Pueden tomar sus asientos. Qué lindo es el Señor, amén. Qué lindo es el Señor que nos sostiene, que nos cuida y que siempre está al pendiente de nosotros. Tenemos varios anuncios. Un anuncio importante. El mes de octubre va a ser un mes dedicado a las misiones. Va a ser un mes un poco diferente, porque todos los servicios de ese mes van a ser en la mañana, van a ser servicios bilingües. Y la razón es porque vamos a tener invitados especiales cada domingo de cuatro organizaciones diferentes que van a venir de diferentes lugares para hablar y exponer la palabra. Así que queremos tomar provecho de esos invitados especiales que nos van a estar hablando de organizaciones diferentes como Empowering Lives International, Juice for Jesus, ICCM, que es la organización que se encarga de la adopción de niños en diferentes lugares, y otras organizaciones. Así que vamos a estar todos juntos todos los domingos del 9 al 30 de octubre, aquí a las 10:30 de la mañana, escuchando de esos invitados especiales. Así que es un momento para estar todos juntos, invitar y ver lo que Dios está haciendo, no solo en nuestra comunidad, sino en diferentes partes del mundo. Así que va a ser un mes muy emocionante y lleno de actividad, así que no se lo pueden perder, el mes de las misiones más allá.
Así que hagan planes para no venir en la tarde, sino venir en la mañana. Muy bien, ahora queremos invitar a la pastora Michelle. Ella nos va a estar exponiendo la palabra el día de hoy. Hello. Hola. Happy Sunday. Feliz domingo. Well, let us pray together before. Vamos a orar antes de comenzar. All right. Father God, we thank you for time to be together this evening. Padre nuestro, venimos ante ti para dedicarte esta noche. And just the blessing it is to worship you. Y solo la bendición que es adorarte. And to grow in our faith. Y crecer en nuestra fe. Bless us tonight. Bendícenos hoy. Lead us and guide us. Guíanos y lidéranos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. All right, so tonight we're going to be talking about courage. Hoy vamos a estar hablando sobre la valentía. Who needs courage? ¿Quién necesita valentía? I think we all do, whether we admit it or not. Todos la necesitamos. We need courage to live out God's call on our lives. Necesitamos la valentía para vivir ese llamado que Dios nos ha dado. To be Christians in a largely non-Christian world. Para ser personas cristianas en un mundo que mayormente no es cristiano. To do what is difficult. Para hacer lo que es difícil. When we do not see the way forward. Cuando no vemos cómo seguir hacia adelante. God made a promise to us. Dios nos hizo una promesa. In Jeremiah 29:11. En Jeremías 29:11. You want to go ahead? Que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. So God promises us. Así que Dios nos promete. That he has plans for us. Que tiene planes para nosotros. That there is direction for our lives. Que hay una dirección para nuestra vida. And things that God wants to do for us and through us. Y cosas que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Wouldn't it be just amazing? ¿No sería maravilloso? If we could get to that place. Si pudiéramos llegar a ese lugar. Instantly, where God's plan was totally fulfilled in our lives. Donde el plan de Dios está completamente realizado en nuestra vida. Spiritually fulfilled. Espiritualmente completo. Emotionally happy. Emocionalmente felices. Physically well. Físicamente bien. Anything that God could possibly want for us. Cualquier cosa que Dios quiera para nosotros. Just manifested all at one time. Todo manifestado en un solo momento. It would be wonderful. Sería maravilloso. But it doesn't work like that. Pero no funciona de esa manera. God's put us on a journey. Dios nos puso en un camino. A journey that he wants to walk with us. Un camino que quiere caminar con nosotros. That he wants to lead us in. En el cual nos quiere dirigir. Where we learn to trust him. Donde aprendemos a confiar en él. So that he can fulfill his will through us. Para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. And he gets all the credit. Y él tiene todo el crédito. So, in this journey that we're on in life, así que en este camino en el que estamos en nuestra vida, we're often called to take steps that require courage. Muchas veces estamos llamados a tomar pasos que requieren valentía. At times, God will call us to do things we maybe don't want to do. Hay momentos que Dios nos va a llamar a hacer cosas que tal vez no queramos hacer. Or maybe we're a little bit afraid to do. O tal vez tenemos un poco de miedo para hacerlo. But all we need is just a little courage to take that first step. Pero lo único que necesitamos es un poco de valor para tomar ese primer paso. And then the next step. Y luego el siguiente paso. And the next step. Y luego el siguiente paso. To follow the path that God has for us. Para seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Now, I know we would all love to say. Yo sé que todos nos gustaría decir. That we are very brave and courageous. Que somos muy valientes. Wouldn't it be nice if we were all like David? ¿No sería genial si todos fuéramos como David? We could fight bears and lions. Que pudiéramos pelear contra osos y leones. Defeat giants. Derrotar gigantes. Become king and rule. Convertirnos en reyes. But most of us don't live out our lives like that. Pero la mayoría de nosotros no vivimos de esa forma. Most of us take small steps of courage. La mayoría de nosotros tomamos pequeños pasos de valor. Most of us are far more like someone else from the Old Testament. La mayoría de nosotros somos como alguien más en el Antiguo Testamento. Gideon. Gedeón.
Gideon really struggled with courage. Gedeón realmente le costó tener valentía. And so we're going to talk about this man. Así que vamos a hablar sobre este hombre. And now he took small steps of courage. Y cómo tomó pequeños pasos de valor. To fulfill God's plan for his life. Para cumplir el plan de Dios en su vida. And God's plan for his people. Y el plan de Dios para su pueblo. So when we meet Gideon in the Old Testament, así que cuando nos presentan a Gedeón en el Antiguo Testamento, he's an Israelite man. Es un hombre israelita. And the Israelites are held captive by the Midianites. Y los israelitas están cautivos por los midianitas. The Midianites are bad guys. Los midianitas son muy malos. They steal everything the Israelites have. Roban todo lo que los israelitas tenían. So when their crops come to harvest, así que cuando las cosechas era tiempo de cosecharlas, the Midianites come and they take everything. Los midianitas venían y tomaban todo. They're unkind to the people. No eran muy amables con las and personas. And it's a harsh life. Y tenían una vida muy difícil. The Israelites are terrified. Los israelitas tenían mucho miedo. And they're living in caves. Y estaban viviendo en cuevas. And they found themselves in this position. Y se encontraron en esta posición. Because they had walked away from God. Porque se habían alejado de Dios. They weren't worshiping God. No estaban adorando a Dios. They weren't having relationship with God. No estaban en relación con Dios. And so God allowed the Midianites to take them into captivity. Así que él permitió que los midianitas los tomaran cautivos. So for 7 years they lived this harsh life. Así que por 7 años vivieron esta vida difícil. And when they can take it no more, y cuando no pudieron más, they cry out to God. Oraron a Dios. They finally remember who God is. Finalmente recordaron quién era Dios. The God who brought them out of Egypt. El Dios que los sacó de Egipto. And they cry out, God, save us. Y clamaron a Dios, Dios, sálvanos. And God does. Y Dios lo hizo. Even though they have walked so far away from him. A pesar de que se habían alejado tanto de él. God comes and he saves his people. Dios viene y salva a su pueblo. And he does it with an unlikely person in mind. Y lo hace con una persona que no nos imaginaríamos. This Gideon guy. Este Gedeón. Gideon is in a wine press. Gedeón está en un molinero. Harvesting wheat. Está cosechando el trigo. This just shows you, like, he's kind of hiding out. Esto nos muestra que estaba como escondiéndose. He's like trying to hold on to what he has so that the Midianites can't come and take it. Estaba tratando de esconder lo que había cosechado para que los midianitas no vinieran y se lo quitaran. And an angel appears to him. Y un ángel se le aparece. And says, "The Lord is with you, mighty warrior." El Señor está contigo, gran guerrero. Doesn't that sound great? ¿No suena eso maravilloso? But Gideon has to ask himself, "The Lord is with me?" Pero Gedeón se pregunta, "¿El Señor está conmigo?" What? ¿Qué? We are suffering. You're with us now? ¿Estamos sufriendo? ¿Estás con nosotros ahora? He has a hard time believing it. Él tiene un momento difícil de creerlo. And then he's called a mighty warrior. Y luego le llaman gran guerrero. This is probably even a more difficult thing for Gideon to believe. Esto es aún algo más difícil de creer para Gedeón. And then the Lord speaks to him. Y luego el Señor le habla. And then he says, y le dice, el próximo. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. All right, so Gideon, there's just the one. Okay. Yeah, it's not a long verse. So Gideon's called to go in all his might. Así que Gedeón, le piden a Gedeón que vaya con toda su fuerza. Which isn't really very much. La cual no es mucha. To deliver Israel. Para salvar Israel. And Gideon protests. Y Gedeón protesta. He says, I come from the weakest clan. Le dice, yo vengo del clan más débil. And I am the weakest person of this clan. Y soy la persona más débil de este clan. He is the weakest of the weak. Él es el más débil de los débiles. But the Lord assures him. Pero el Señor le afirma. I go with you. Yo voy contigo. He's not going alone. No va solo. But this is hard for Gideon. Pero esto es difícil para Gedeón. So he asks God to prove it. Así que le pide a Dios que le dé una prueba. We do that sometimes, right? A veces hacemos eso, ¿verdad? There was a time in my life in this place where I asked God to prove something to me. Hubo un momento en este mismo lugar que yo le pedí a Dios que me probara algo. I sat in the back corner of the church. Me senté allá en esa esquina atrás. Over 20 years ago. Hace más de 20 años. And I heard an announcement from the front. Y escuché un anuncio del frente.
asking for children's ministry volunteers. Que estaba pidiendo por voluntarios para el ministerio de los niños. And my heart raced. Y mi corazón a toda carrera. Because I knew that that was for me. Porque yo sabía que eso era para mí. But I was afraid to jump up and say yes. Pero yo tenía miedo de decir que sí. I had young children. Había enseñado a los niños. Like very young. O tenía dos niños pequeños. We were new. We just moved to town. Éramos nuevos, recién nos habíamos mudado aquí a la ciudad. And I didn't really know these people. Y ni siquiera conocía a las personas. But my heart was beating so fast. Pero mi corazón estaba latiendo tan fuerte. That I knew I was supposed to do something about this. Que yo sabía que tenía que hacer algo al respecto. But I didn't. Pero no lo hice. At that moment, I didn't. En ese momento no lo hice. I just sat with it. Sino que me quedé sentada con eso. And you know, as Gideon went and he asked God for a sign. Así que a medida que Gedeón fue y pidió una señal. We're like that too. Sometimes we want a sign. También nosotros somos iguales. Queremos una señal. And God is so patient with us. Y Dios es tan paciente con God nosotros. God was so patient with Gideon. Él fue tan paciente con Gedeón. And he said, "Okay, sure, I'll give you a sign." Y él dijo, claro, te voy a dar una señal. Go get some bread and some meat and some broth. Ve a buscar un pan, una carne y un caldo. Lay it out on this stone. Ponlo ahí en la piedra. And he took a staff. Y tomó un bastón. And hit the stone. Y le pegó la piedra. And the meat and the bread were consumed. Y el pan y la carne fueron consumidos. Pretty good, right? Es una señal muy buena, ¿no creen? So Gideon is encouraged. Así que Gedeón se anima. And he builds an altar and he worships God. Y construye un altar y alaba a Dios. And God says, "I've got something for you to do." Y Dios le dice, "Tengo algo para que hagas." Your dad's got an altar to some false gods. Tu papá tiene un altar para dioses falsos. I'm going to need you to go tear it down. Voy a necesitar que vayas y lo destruyas. So Gideon has to go against his father. Así que Gedeón tiene que ir en contra de su padre. And against what's going on in his community. Y en contra de lo que está ocurriendo en su comunidad. To be obedient to God. Para obedecer a Dios. He needs to have some courage. Tiene que tener valentía. He needs to take that step. Tiene que tomar ese paso. He doesn't have to defeat the Midianites yet. Todavía no tiene que derrotar a los madianitas. He's got to just take this first step. Solo tiene que tomar este primer paso. And he does. Y lo hace. But he's timid. Pero tiene timidez. And he does it under the cover of night. Y lo hace por la noche. He sneaks and he does it, but he still does it. Lo hace escondido, pero como quiera lo hace. And of course God is pleased. Y por supuesto, el Dios está complacido. So it's time for another step. Así que es hora para el próximo paso. It's time for another bit of courage. Es hora para el próximo paso de valor. And scripture says, y la Biblia dice, that the Spirit of the Lord came upon Gideon. Que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. And Gideon blew his trumpet. Y Gedeón sopló la trompeta. And gathered an army. Y reunió a un ejército. It was time to go to battle. Era hora para ir a la batalla. And Gideon says, y Gedeón dice, "Could you just give me one more sign? ¿Me puedes dar otra señal? Can you just prove to me that you really mean what you say and that you're really with us? ¿Me puedes probar que realmente dices lo que dices y estás con nosotros?" And the Lord did. Y el Señor lo hizo. He gave him the sign of the fleece. Le dio la seña de la tela. Gideon laid a fleece out. Puso una tela afuera. And, you know, sheep's wool. Era de piel de oveja. He left it out overnight. La dejó afuera en la noche. And asked God to make it filled with water and wet. Y le pidió a Dios que la mojara completa. With the ground around it dry. Y que el suelo alrededor estuviera seco. And if it looked like that in the morning. Y que si se veía así por la mañana. Then he would know God was with him. Entonces sabía que Dios estaba con él. So the next morning. Así que la mañana siguiente. Gideon gets up. Gedeón se levanta. It is so full of water that he wrings it out and it fills a bowl. Estaba tan llena de agua que la exprime y llena un envase completo. Gideon says, "Don't be mad at me, God." Gedeón dice, "Por favor, no te enojes." "Don't be mad, but I really need just one more sign." Pero realmente necesito otra señal. "This time if I lay out this fleece." Esta vez si pongo afuera esta tela. "Could you keep it dry?" ¿La puedes mantener seca? "And then have the ground around it be wet?" Y luego que el suelo alrededor esté mojado. And God is so patient. Y Dios es tan paciente. He's so patient. Es tan paciente. And he fulfills what Gideon asks of him. Y cumple lo que Gedeón le pide. Because he knows it's what Gideon needs to have courage. Porque él sabe que es lo que Gedeón necesita para tener valentía.
And then Gideon moves forward. Así que Gedeón se mueve. He gathers a group, an army. Así que reúne al grupo, al ejército. A large army of over 30,000. Un ejército gigante como de más de 30,000 soldados. And they're getting together and they're going to go defeat the Midianites. Y están listos y van a derrotar a los madianitas. God says too many. Y Dios le dice, no, son too many muchos, troops. Son muchas tropas. Because if you go in battle with 32,000 or so troops, porque si vas a la batalla con más de 32,000 tropas, you are all going to believe that you defeated these Midianites on your own. Ustedes van a creer que derrotaron a los madianitas por su propia cuenta. And the glory is going to go to the Lord. Y la gloria no va a ir al Señor. So Gideon, I want you to go to your troops. Así que Gedeón, quiero que vayas a tus tropas. And I want you to tell any of them that they are afraid. Y quiero que vayas y les preguntes si hay alguien que tiene miedo. That they can go home. Que se pueden ir a su casa. 22,000 went home. 22,000 se fueron para su casa. There were 10,000 left. Así que habían 10,000 que se quedaron. And God said, "It is still too many." Y Dios le dijo, todavía son muchos. You're not going to take that many to defeat these Midianites. No vas a tomar todos estos para ir a derrotar a los madianitas. Who have held all of Israel in captivity for these long 7 years. Que han mantenido a los israelitas cautivos por estos 7 años. And then God instructs him with this kind of, I don't know, funny, interesting test. Así que Dios le da esta tarea un poco interesante a Gedeón. He has him take the soldiers down to a stream. Le pide que lleve a los soldados a un río. To get a drink of water. Para que tomen agua. And he tells them, those soldiers who use their hands to drink water. Le dice que los soldados que usen su agua para beber el agua. Send them home. Los puedes mandar a su casa. But the soldiers who lean down and lap at the water. Pero los soldados que se acercan al agua y solo la lamen. Yeah, they lick it up. La lamen con su. Those are the guys you're taking. Esos son los soldados que te vas a llevar a la batalla. When all was said and done, there were 300 soldiers left. Cuando todos hicieron lo que hicieron, solo quedaron 300 soldados. And Gideon, I am sure, was terrified. Y Gedeón seguramente tenía demasiado miedo. But God knew. Pero Dios sabía. God was with him. Que Dios, él estaba con él. And he said, I need you to step out in courage. Necesito que te pares con valentía. And he doesn't wait for Gideon to say, can you prove it to me? No espera que Gedeón le pida otra prueba. Can you give me a sign? ¿Me puedes dar una señal? He simply says, if you're afraid. Simplemente le dice, si tienes miedo. And then you can. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. La próxima. The next one? The top just looks similar. I know. It looks different. La próxima? Oh, then the previous one. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. I don't think that's it. I can paraphrase okay. It. Okay. Yeah. So he says, if you're afraid, le dice, si tienes miedo, I want you to take your servant with you, quiero que lleves a tu sirviente contigo, and sneak into the camp of the Midianites, y ve escondido al campamento de los madianitas, and I will prove to you, y te voy a probar, that I am going to put the Midianites in your hands, que voy a poner a los madianitas en tus manos. So they sneak down into the camp. Así que van escondidos al campamento, and they listen to the soldiers in their tents, y escuchan a los soldados en el campamento. And they hear one soldier telling another about a dream. Y escuchan a un soldado contándole un sueño a otro soldado. And the soldier who interprets the dream. Y el soldado que interpreta el sueño. Says the Midianites are going to be given over into the hands of Gideon tonight. Le dice que los madianitas van a caer en las manos de Gedeón. So having heard this. Así que al escuchar esto. Gideon is strengthened. Gedeón se fortalece. He has resolve. Él tiene resolución. It is proven to him that God is with him. Ahora tiene la prueba de que Dios está con él. So he goes back and he gets his 300 troops. Así que regresa y agarra a los 300 soldados. And he separates them into three groups. Y los separa en tres grupos. And they surround the Midianite camp. Y rodean el campamento de los madianitas.
And it's kind of an interesting battle. Y es una batalla bastante interesante. They go to battle with a torch. Van a la batalla con una antorcha. A jar. Una jarra. And a horn. Y una trompeta. That's what the soldiers have with them. Eso es lo que ellos tienen en sus manos. And once they are surrounding the camp, y cuando están rodeando el campamento, Gideon gives the word. Gedeón da la palabra. They break the jars. Rompen las jarras. They light the torches. Prenden las antorchas. They blow the horns. Tocan la trompeta. And they shout really loud. Y gritan muy grande. And it creates confusion among the Midianites. Y crea confusión en medio de los madianitas. And they go to battle against themselves. Y luego los madianetas pelean entre ellos mismos. And eventually, y eventualmente, there are many gone. Hay muchos que mueren. And some of the Midianites, y muchos de los madianitas, do escape. Escapa. But more of the people of Israel, pero la mayoría de los israelitas, are able to track them down. Pueden perseguirlos. And it is a great victory for Israel. Y es una gran victoria para Israel. No longer are they in captivity to Midian. Ya no están en cautiverio. Now this guy Gideon, way back in the beginning, así que este hombre Gedeón al principio, who called himself the weakest of the weak, quien se llamó a sí mismo el más débil de los débiles, all along the way, a través de todo el camino, was taking these steps of courage. Fue tomando estos pasos de valor. There is no way at the beginning of when we see him in scripture. No hay forma de que al comienzo cuando lo conocimos en la palabra, that Gideon believes he is a warrior who is going to set free the Israelites. Que Gedeón cree que él es un guerrero que va a liberar a los israelitas. But God is with him every step of the way. Pero Dios está con él en cada paso del camino. Giving him what he needs to have courage to go step by step. Dándole lo que necesita para darle la valentía de tomar cada paso. You know, I told you about that time where I sat in the back. Yo te conté de esa vez donde estaba sentada en la parte de atrás. And I knew with all certainty God was calling me to do something. Y sabía con toda certeza que Dios me estaba llamando para algo. And I did nothing about it at that time. Y no hice nada en ese momento. I did go home and worry about it though. Sí, me fui para mi casa y me preocupé. And I thought about it and I thought about it because I felt guilty. Y lo pensé y lo pensé porque me sentí culpable. And I at the time I felt guilty, but I said this thing to myself. En ese momento me sentí culpable, pero me dije a mí misma. If next Sunday, si el siguiente domingo, they ask for volunteers again, piden voluntarios nuevamente, it will be proof that I'm actually supposed to volunteer. Esa va a ser prueba de que estoy llamada a ser voluntaria. Well, guess what? Así que adivinen qué. They absolutely did ask for volunteers the next sí, Sunday. Sí pidieron por voluntarios el próximo domingo. And I obeyed. Y yo esta vez obedecí. I volunteered. Me hice voluntaria. It was a small step. Fue un pequeño paso. Little did I know. Lo menos que sabía. That small step, que ese pequeño paso, would lead to another step, me iba a dirigir para el siguiente paso, of being in charge of children's ministry, de estar a cargo del ministerio de los niños, of pursuing ordination, de ir en el camino hacia la ordenación, becoming a pastor, convertirme en una pastora. And I know for a fact, y yo sé por un hecho, that all started, que todo comenzó, with just the courage and the obedience to say yes to what God was calling to me in that little special moment. Con el valor y la obediencia de decir que sí a eso que Dios me estaba llamando en ese momento pequeño. I don't know what you need courage for today. Yo no sé para qué es lo que necesitas valentía en esta hora. I don't know the path that God has you on. No sé el camino en el que Dios te tiene. But I do know this. Pero yo sí sé esto. God has a call on each and every one of our lives. Dios tiene un llamado para cada una de nuestras vidas. There is a plan for you. Sí hay un plan para ti. A plan for ministry. Un plan para el ministerio. A plan for your relationships. Un plan para tus relaciones. A plan for your lives. Un plan para tu vida. And he is calling you to take a step of courage. Y te está llamando para que tomes un paso de valor. To follow through with what he's calling you to do. Para seguir lo que él te está llamando en esta hora. So my prayer for you tonight. Así que mi oración por ti en esta hora. Have that courage. Ten ese valor. Know that he is with you. Ten la seguridad de que Dios está contigo. Leading, guiding. Dirigiéndote, llevándote por el camino. And if you're struggling with it, y si estás teniendo problemas con esto, let God know. Déjale saber a Dios. If it's hard to be obedient to that call, si es difícil ser obedientes a ese llamado, know that if you reach out, if you seek him, ten la certeza de que si le buscas, God is going to give you the courage to take that next step. Dios te va a dar la valentía para tomar ese siguiente which paso, will lead you on the path
que te va a llevar por el camino, to the path. Por el siguiente camino. We're all still working on it. Todos estamos trabajando en esto. We're all on a path and God is always with us. Todos estamos en el camino y Dios está con nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Father God, Señor Dios, thank you so much. Gracias te damos. For giving us strength. Por darnos la fuerza. For giving us courage. Por darnos valentía. Thank you that you have plans for our lives. Gracias porque tienes planes para nuestra vida. That are so much greater than we could have for our own. Que son mucho más grandes de lo que nosotros podamos hacer. And because they are your plans and not ours. Y porque son tus planes y no los nuestros. There will be times. Va a haber tiempos. When we have to move in ways. Donde tenemos que movernos de maneras. And go into spaces. Y ir a lugares. Where we are uncomfortable. Donde estamos incómodos. Where it is not easy. Donde no es fácil. But we can trust. Pero podemos confiar. That you are always with us. Que siempre estás con nosotros. We thank you for your presence. Te damos gracias por tu presencia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Le damos gracias a la pastora Michelle por el mensaje de esta noche. Amén. Y relacionado con este tema, El día viernes las mujeres tuvimos una cena, amén, y fue como un pequeño paso de valentía que el grupo de mujeres tomó para invitar personas de afuera que no vienen a la iglesia, que tal vez no conocen de Jesús, y yo sé que esos pequeños pasos de valentía, esos pequeños pasos de valor van a llevar y van a sembrar semillas y van a y Dios va a ver nuestra obediencia, amén. Así que oremos por todas estas mujeres que nos visitaron el viernes para que Dios continúe haciendo el trabajo en ellas. ¿Qué tal si estamos puestos en pie y vamos a terminar adorando al Señor con esta última canción? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. A caminar por esos valles, tú vas conmigo y eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú morirás, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que siempre tú de tú lo haces bien. Yo sé que siempre todo tú lo haces bien. El mar abrirás, tu
tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Dios todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El Señor siempre todo lo hace bien. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos porque tú estás con nosotros. Gracias te damos porque eres paciente, porque nos llevas y nos das esa valentía que necesitamos para tomar el siguiente paso. Y sabemos que los planes que tienes para nosotros son buenos, son para nuestro bienestar. Así que te pedimos que nos lleves con bien, Señor, para nuestros hogares, y que en esta semana podemos recordar que tú vas con nosotros, que podamos tener el valor de dar esos pasos a los que nos estás llamando y confiar de que siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.